Reciclando en Intelecto es como el nombre que lleva esta exposición colectiva con varios artistas, y todo viene de la mano de este gran artista, y es una persona que todo el mundo adora, es Walter Francia, y te saludamos con mucho cariño. Sabes que para nosotros es una alegría, ya te conocimos en Marbella, y sí, estar aquí con esta exposición tan bonita nos crea mucha satisfacción. Pero para mí es un honor teneros aquí, y de cierta forma todo el mundo que viene aquí está descubriendo Archidona. Invitamos a todo tipo de personas a descubrir la historia y las tradiciones de este lugar, y aquí han construido ya hace un tiempo este hermoso Centro de las Artes en conjunto con el Ayuntamiento, y hace un año, hablando con la alcaldesa y con la concejala de Cultura, empezamos a hablar de temas actuales y dijimos, ¿por qué no tocar este tema? Reciclar. Es tan posible, hay tanto que se tira, hay tanto que se puede hacer, y es bueno hasta para el bolsillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no crear arte? Y lo que yo hice fue invitar a una serie de artistas locales y algunos de la costa a una aventura. En realidad han tenido que salir todos de su zona de confort. Y bueno, eso es valentía. Eso es valentía, porque algunos artistas son muy clásicos y que trabajan totalmente en otra cosa. Y los he tirado al río. La verdad que está muy bien. Hoy aquí estamos en esta en una sala del ayuntamiento, sí, que se está utilizando para exponer las obras. Me gustaría que me definieran los artistas que vienen, y por supuesto tenemos que hacer un inciso, una parada aquí, donde están reflejadas. Bueno, vemos claro mi obra, lo cual... Mi trabajo principal es pintura, pero he trabajado en estas obras un tiempo reciclando telas que no usaba. Normalmente trabajo con transparencias, ¿no? Sí, transparencias, y ahora lo he logrado con tules y con telas semitransparentes. He hecho otras obras en las cuales hemos reciclado papel de arroz, y hemos también, en mi estudio, creado arte con estos palets, que son de madera prensada y que le hemos dado nueva vida. Me comentaba que un armario se ha utilizado. Sí, también como se ha usado un armario de un abuelo para hacer el marco. Es decir, en honor a este abuelo, ¿verdad? Bueno, me alegra mucho la noticia que me has dado, claro, que te vas a venir ya aquí definitivamente, sí, a vivir, supuesto, aquí al ladito. Es que nosotros adoramos España, adoramos las tradiciones de España, adoramos la gente, adoramos a vosotros, que son tan únicos, y que siempre estáis ahí ayudando a gente y poniendo lo que tienes que poner para sacar adelante, y bueno, os estoy muy agradecidos. A ti, Guarte, que dejes todo tu mundo en Holanda. Exacto. La música, sí, te vas a despegar un poco de todo, para darlo todo con el arte. Que siempre he combinado todos los aspectos del arte, pero después de haber trabajado casi 40 años en ópera, con música clásica, en decorados, todo lo demás, ya es suficiente. He pasado todos los puntos altos y bajos, y ahora teníamos un muy buen punto alto, entonces, ¿por qué no decir es el momento? Y me quiero concentrar más en mi pintura, en mi arte, en incentivar artistas jóvenes, en crear fundaciones y crear nuevas posibilidades y abrir puertas a nuevos artistas. Y es lo que hemos hecho aquí. Tenemos un gran artista, como vosotros conocéis, Pilar Cerezo, que ya la conocéis en cuanto a la música, pero su arte es increíble, su arte es único. Ella ha reciclado plásticos como las bolsas estas de la construcción, y de esa forma ha creado algo único, como ves este trabajo de Pilar también. Entonces, ella ya había empezado en esta aventura y la hemos tirado un poquito adelante, ya se lanzó, ya no para. ¿Ya? Tenemos otra artista, que es Sabina Huber, que trabaja en plásticos y recoge plásticos de la arena, del mar, y trabaja mucho, 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 hasta encontrarle un sentido. Entonces me parece muy interesante lo que ella hace, es único y convierte absolutamente esto en arte. Tenemos la gente de Piedramol, que son tres artistas, Julio, Francisco y Miguel, que tienen su parte comercial, que trabajan con piedra, pero también su parte artística, y hacen esculturas excelentes. Y lo que está aquí hoy es todo reciclado de alguna manera, tanto forja como otros metales, piedra. Tenemos arte de Ex Votos, que es un artista local
que, bueno, recicla ideas, temas políticos, temas de historia, temas de religión, con un toque, a veces un poquito, ¿cómo le decimos?, al borde, pero yo pienso que necesitamos esos pinchacitos, ¿no?, en la vida para ver a cuánto llegamos. Tenemos también un artista que se llama Eva Nielsen, que ha reciclado La Última Cena, con todas mujeres, ya la verás, cual es muy, muy interesante. Luego tenemos Paco Ayala, que es un artista local también, es un artista clásico excelente, con grabados únicos, y ha reciclado pinturas ya hechas, ha reciclado ideas, entonces eso es muy interesante. Tenemos Carmen Santa María, lo cual es, en realidad, el nombre de su estudio es Arte Papalote, y ella hacía algo completamente distinto, y la pandemia la obligó a buscar nuevas posibilidades. Vive en el campo, encontró maderas únicas y de ahí desarrolló un estilo, por lo cual hace lámparas, mesas, todo tipo de objetos que, para mí, más que sean objetos útiles, son objetos de arte. Entonces, bueno, si contamos a todos, yo creo que hemos más o menos visto a todos, ¿no? Aparte, increíble. ¿Cuáles son tus musas que tienes tanta creatividad? Bueno, recorriendo entonces todo el arte, entonces tenemos, claro, mi arte que lo vimos, tenemos Pilar Cerezo, arte de ex votos, que es Blas, tenemos Paco Ayala, tenemos Eva Nielsen, y tenemos la gente de Piedramol, por supuesto, que tienen esculturas fantásticas. Entonces, y tenemos Carmen Santa María con estas maderas únicas. Yo creo que de esta forma hemos recorrido todo esto. Y bueno, con el gran contacto que tenemos con Marianne Matachana, que ella es tan cinearte, que está en este momento estrenando su película Sinjar en Madrid, con mucho éxito, ha estado en Cannes, en todos lugares. Ella va a ser, es la madrina de la exposición y dirá luego unas palabras. Estoy viendo aquí, me estoy fijando en esta obra que es tuya además, sí, ¿no? Que es muy original porque sí, has creado la mano, sí, y también, bueno, la herramienta. He tratado de unir el hombre con la herramienta y centralizado en el campo, en lo que es afuera de la ciudad, es lo que me atrae ahora a mí. Vas a estar ya siempre, que exacto, me alegra mucho, Guarte. Exacto. Bueno, ¿qué te parece? Voy a ir entrevistando también a otro de los artistas. Perfecto, y fantástico, que me cuenten de su obra. Exacto. A ver si encuentro la musa. Pasar ya a Pilar, gracias, quizás. A Pilar, venga, vamos bien, con Pilar. Gracias, Guarte.